Muy buenas tardes. Estamos aquí en por fin en mi exposición, Vanagloria, con Avelina Lesper. ¡Ea! Quedan nada, unas horitas para abrir, pero hemos dicho vamos a visitarla ¿Sí? y vamos a comentar los cuadros, a ver qué opina. En también privado ella. para que todos lo vean, pero hay cosas que se tienen que hablar así face to face con sí. el artista. Empezamos por este, que son las tres gracias, pero son tres marionetas, que aquí está también mi uh -huh. gatita Cali. Y, y bueno, mm. aquí empezamos con la India. Pero ¿por qué empezamos con las tres gracias? O sea, bueno, ¿qué, el, ¿Qué decisión te llevó a poner esto aquí? No, no, este, yo no he decidido poner este cuadro aquí porque Ajá. los cuadros los sí, lo hemos puesto por colecciones. La, sí, sí, Tú aprobaste la curaduría, sí. la, bueno, la museografía. Sí. Pero de alguna manera, recibimos con las tres gracias. Con, sí, con sí. un baile, con un baile. Lo es, están ahí, las tres, pero son tres. No son las tres gracias Rubens, que son uh -huh. mujeres gordotas, así, guay. Uh -huh. Son tres. Tres gracias, pero como más de este siglo, son tres marionetas. Uh -huh. O sea, porque también un poco crítica este cuadro a, a lo que hay hoy día. O sea, son, somos muñecos muchas veces. Exactamente, y fingimos pss. las virtudes. Exactamente. Y, y lo único que estamos haciendo es aparentar y ser guiados por otros para uh -huh. tener virtudes que no existen. Entonces, estas tres gracias marionetas son muy consecuentes con eso. Es Así muy importante que... que el público sepa que en general. Cuando uno vamos estamos ante el conjunto de la obra de Antonio y lo vamos a, a, a apreciar ahorita mismo es que tienes un viso muy crítico sí. constantemente con tu trabajo, o sea, a pesar de que estás muy concentrado en la estética y en lo que vas, la forma en que vas a decir hay un lenguaje muy definido, es muy crítico y lo vamos a observar. Vamos. A ver. Bueno, este es el de un cuadro de la India. Uh -huh. ¿eh? Este, esa es mi visión de la India. Si ves allí hay una mujer que tiene dos caras, una sí. mirando hacia atrás, otra hacia adelante, porque uh -huh. la India, tú ves allá a la gente, eh, uh -huh. tirada por la calle, con un pañuelo por aquí que parecen del siglo XVII, uh -huh. pero con el móvil. O sea, es que, es que mira... Es que una y otra y esa es la, el, eso es lo que simboliza esa la eterna antigüedad de, de la India con esa vanguardia porque además son líderes en, todas las, en toda la comunicación cibernética y tal o sea todos sí, sí, sí. los hosting de, de, de redes la gran mayoría están en la India pero además esto nos da la visión de los reyes de los dioses hindús que siempre son duales no, no, no son siempre bondadosos, o sea, Shiva es iracundo, uh -huh. Kali es, es el, 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 el altar de Durga y sí. siempre hay esa visión donde se puede, el, el mismo Dios te puede destruir. Y luego están adorando, ella está ahí ofreciendo agua al Dios uh -huh. Ganesh... que está ahí con una velita. ¿Lo ves? <laughs> y ella, por, está un poco la belleza de la India, o sea, Está una canina eh, con un manto precioso, con esos dorados, con esos azules. Es una pena que no lo podamos ver de cerca, porque se verían todos los detalles que tiene. Pero lo que tiene arriba en la, en la cabeza son huesos de caballo, o sea, es una cabeza de un caballo. Uh -huh. Porque es todo eso, es, hay mucha belleza, mucha riqueza y a la vez la mayor de las pobrezas. Y eso sí. es lo que yo quería con Y Roberto Calazzo, en cada describe ese gran sacrificio que hubo de caballos. Uh -huh. Para los dioses que es muy muy interesante, pero a mí lo que me llama mucho la atención también Antonio es esta mezcla de la espiritualidad y esa también esa visión crítica, bueno, como estamos sí, montando. estamos montando este también es de la de la India, este se llama la estrategia, la estrategia del engaño. Que uh -huh. están ahí, mira, con las campanitas, con esto, son como dos pillos que están intentando engañarla a ella. Y están ahí como diciendo, eh", porque también en la India hay mucho. Claro, se tienen que buscar la vida y uh -huh. tienen que. Eh, pues eso, pues que te Pero, pero estos cuadros, ser que el engaño son un canon del siglo XVIII. Porque en, y, del, y del siglo XVII, porque tú recordarás que también en el barroco hay varias pinturas acerca del engaño. Es, exactamente, sí, sí, sí. Es que yo me, me nutro de ese, vamos, de toda la historia del arte, pero uh -huh. el Renacimiento, por supuesto, es una gran fuente de, de inspiración para mí. Bueno, y aquí, mira, tu texto, el texto sí. que me ha hecho Abelina. Aquí está el aquí. texto de Antonio. Vanagloria. Y aquí estamos con la Ascensión de San Antonio, claro, yo me cojo, sabes que me cojo mucho de, uh -huh. de modelo, pero esto es, es, ¿sabes ese cuadro de Miguel Ángel uh -huh. eh, que se ve a San Antonio y luego hay un montón de demonios alrededor? Sí. Pues en ese me inspiré porque es que San Antonio empezó a creerse que era muy santo, uh -huh. ¿no? empezó a, a, a decir que bueno soy y tal y empezó a levitar. Pero en ese momento, cuando estaba levitando vinieron los demonios y empezaron a decirle, no es, tú no has sido tan bueno, tú antes has cometido este error, este, este pecado, y lo hicieron tambalearse y casi lo matan. Pero vinieron unos, unos ángeles y le dijeron, San Antonio, eh, tú no eres lo que fuiste, tú eres lo que eres ahora. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces consiguió bajar poco a poco y no murió. Pero todos son los demonios, estos son mis demonios. Que a veces en mi ascensión me dicen, oye, pero tú esto, tú lo otro, tú. Bueno, Entonces... Es que eso es real, es que eso es real. O sea, nosotros tenemos todas esas metáforas de los santos mm. para ilustrar nuestra propia psique, Antonio. Claro. Porque así, así es nuestra psique. O sea, por un lado tenemos una, un, un, un ego destructivo, como dicen también sí. los, los, los maestros hindús, tenemos un gran ego destructivo. Que todo el tiempo nos está diciendo, no, tú fuiste un miserable, y en, y en el pasado hiciste esto y hiciste. Y ese te mantiene con una sí. depresión perpetua. Y uh -huh. tenemos nosotros que cultivar esa espiritualidad que nos hace perdonar a nuestro propio pasado, que uh -huh. fue lo que hizo, hizo San Antonio y que han hecho todos los santos. Ah, claro. y, que entonces y liberarte de eso. Y ya no llegamos por el evitar, sino por estar en serenidad. Sí, y también por eso pongo el, el bastón de mando, porque uh -huh. claro, yo siempre creo que tengo claro mi camino, o sea, sé dónde tengo que ir dónde... y también saco la lengua, pues a mí todos esos demonios les saco la lengua. Bueno. Ajá, exactamente, <laughs> como una, una rebeldía. <laughs> Cuando vengan a la exposición tienen que ver las pinceladas y los empastes y las texturas de este cuadro. Yo como todo lo tentoneo, <laughs> bueno, no todo, <laughs> me, lo, es, es, son casi táctiles, son casi táctiles, o sea, si ustedes <laughs> ven, todos estos detalles, todo es, todo cómo, cómo maneja este tipo de relieves con el, con el mismo material, es esa calidad matérica de la pintura, es lo que también nos seduce tanto de una obra. Que nosotros podemos ver cómo el, el, el artista se engolosina con el material mismo, porque el material también es muy seductor. O sea, no es solo seductora la imagen, mm. es seductor el medio. Y eso es. es usted, los que son artistas, obviamente, que muchísimos siguen a Antonio, van a poder ver eso porque se, y lo van a entender, porque mucho del encanto del arte es justamente trabajar con el material. Por eso es estúpido a la gente que no trabaja con sus materiales claro. y no lo hace. Y una de las cosas que me gusta, que lo vamos a ver en otros cuadros, es que eh, no en todos los sitios pongo, por ejemplo, aquí mucho empaste, ¿no? Pero esto es de las primeras pinceladas. Estos uh -huh. son de las primeras pinceladas del fondo. O sea, hay. En mucho en algún momento, donde los que son más importantes, otros que son más translúcidos, Ajá. otros que hay transparencias por aquí, ¿lo ves? O Esto, la tela, que está, la tela está muy montón, trabajada. Muy, está muy, sí. trabajada la o tela. sea, que hay, no es que en todos lados esté el mismo empaste, ...no, eso me aburre mucho. Yo quiero, además, cuando se le da más empaste a un sitio, pues sale más como la tela, Ajá. ¿no? Como Pero la cabeza, tienes que compensar todo. con los otros, porque claro. si no se aplana se el cuadro. Bueno, pues aquí están los mártires de YouTube. Este es mi amigo Jaime, Jaime Altozano, uh -huh. que es un youtuber famosísimo. Él habla de, de música. De música. Uh -huh. Y claro, yo he cogido a algunos youtubers porque nosotros cuando empezamos, y a ti te habrá pasado también, uh -huh. eh, nos dieron mucha caña, porque ¿qué hacemos nosotros en la red? O sea, ¿qué hace un doctor en Bellas Artes con un canal de YouTube? ¿Qué? Porque YouTube antes, eh, cuando salieron los primeros YouTubers, ah, bueno, pues o sea, sí. pero considero que hemos, hemos sufrido mucho ese acoso y esa... Todo, todo, eso, todo ese hate, uh -huh. y entonces yo cogí La Leyenda Dorada, que a mí me encanta, La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, y dije, eh, voy a coger la vida de los santos y a quien se parezca la vida de tal santo lo voy a pintar como tal, ¿no? Entonces, eh, este cuadro que puede parecer gore, no lo he hecho gore a posta, o sea, no, no he querido hacer una cosa sangrienta, realista, no, por eso es como magenta, Sí, está desollado, pero él está como diciendo: Bueno, me podéis desollar, pero yo sigo aquí mi camino. Sigo, incluso él está aguantando su propia piel. Uh -huh. Está diciendo: Sí, sí, desolladme, que yo uh -huh. sé lo que tengo que hacer. Estos están mirando, son personajes, algunos están señalando, uh -huh. otros simplemente mirando. Este es él. Él está tres veces: uno, dos, y ahí, en la cabeza. Porque una vez que lo desollaron, le cortaron la cabeza. Ajá. <laughs> o sea, está... o sea no, no, no satisfechos con una cosa. <laughs> que esto se hace mucho en, el, la, en la pintura medieval. Ay, eh, todo aquí el están... tiempo, no, pero además, en tenga... el, y en el barroco, todas las, las esculturas policromadas son bien gore. Claro, claro. Ay, las llagas, cómo las hacían, este? las podías tocar. Sí, y, sí. Ese, y el cuadro del Caraballo de la duda de Santo Tomás, cómo sí, estaban de los dedos. dedos sí, o sí, sea. sí. No, el arte siempre ha sido muy gore. El arte no, tenido, es, no, no tiene límite para mostrar nuestra verdadera carnalidad y eso es, es. Además las religiones, pues todas las lecciones son a través del cuerpo y de la sangre. Y esto un poco como ves en el Vaticano las culturas que hay arriba sí. puestas, un poco eso, un poco una especie de Vaticano con la, también, y la cultura las culturas. son... Y la, y las, de, de, las las górgolas de Notre Dame. También, también. Que son bellísimas. ¿Eh? Pues aquí están los mártires. Ah, bueno, mi amigo S. Medani. S. Medani es, es un cura eh, que tiene un canal de YouTube. Uh -huh. Y claro, imagínate, un cura youtuber. Le han dado por todos lados, desde dentro de la iglesia, de fuera, desde tal. Y aquí lo que ha he hecho es como Salomé... Claro, eh, lo que hay detrás es una iglesia invertida, es uh -huh. una catedral invertida, porque él le ha dado la vuelta a todo el concepto de, claro. de religión, de todo esto. Uh -huh. Y para mí la religión es una Salomé que va seduciendo, pero que la cara realmente de Salomé es una canina, o sea, ya está más que uh -huh. eh, la, la religión en muchos casos ya está más que pasada y está viviendo en otro eh, en otro tiempo. Tiene una careta de un burro, sí. <laughs> un burro de paja. Un burro de paja. Además, además es, es, es el doble engaño. Sí. Y, pero al igual, siempre mis mártires siempre salen victoriosos. A él le han cortado la cabeza, pero al ponerla en la bandeja dorada su cabeza, con un fuego blanco, ha la, surgido, como la, diciendo, no lo no podéis matar. La cabeza de Obre Presley y de Salomé también se eleva. Sí, o sea, la tiene sí, Salomé, pero está elevada. También, y, sí, y, sí. y tiene la sangre, pero está elevada. Y es, una, es de alguna manera la forma de decir que se eleva la santidad. O sea, ya trasciende. Mm. Y, y trasciende todo. Ahora sí que este miserable mundo. <laughs> y también me parece... ...lo que, nuestra labor, que estamos haciendo en las redes... ...estos vídeos, uh -huh. van a quedar para la posteridad... ...o sea, nos pueden cortar la cabeza... ...bueno, son una pero son una, ya una nueva forma de documentación... <laughs> ...y aquí Ter, mi amiga Ter... ...también una youtuber de muchísimo éxito... Eh, ...como Santa Lucía, claro, a Santa Lucía... Eh, ...le sacaron los ojos, pero Dios le puso unos más bonitos... Uh -huh. ...le mm, intentaron eh, clavar clavaron una, un puñal en la garganta... ...pero ella seguía hablando... Uh -huh. eh, ...la quemaron... ...ahí está el fuego, pero no ardía... Por, ...y todo por, por... lo que ella creía, que en este caso... ...la leyenda dorada, pues creía en Dios y todo esto... Uh -huh. ...en este caso es... ...en la red, o sea, creemos en esa... ...manera de comunicar... ...y en nuestras ideas que las podemos poner ahí... ...para que llegue al mundo... ...y hay muchas cosas, esto por ejemplo... ...hay cosas que si no sabes la leyenda dorada... ...o no te la explico... Mmm, ...tú te puedes imaginar lo que sea, uh -huh. pero esto... ...esta cabeza y esa cabeza... ...son cabezas de bueyes... Porque la leyenda dorada, otra de las cosas que hicieron para intentar llevársela, para matarla, es que le amarraron pues, 100 bueyes y no podían moverla. Ajá. Primero fueron como 100 hombres, después 100 bueyes. No, le tiraron orín, este es orín. El orín ajá. que le tiraron, pues decían los magos, eh, tiene un embrujo tal, le tiramos orín caliente y verás cómo la podemos mover. No podían moverla. Ajá y eso es lo que esa pero es que, es, es, es que eso sucede con las ideas o sea, mira de alguna forma es, nosotros no vemos con los ojos y no es la primera vez que se hace ese tipo de metáfora fue la metáfora de Edipo Edipo se conoció a sí mismo mm. el día que se sacó los ojos o sea cuando conoció toda su realidad Edipo dijo yo no necesito mirar ya sé quién soy. Y Edipo se sacó los ojos. Sí, sí. Entonces, que se los hayan sacado a ella porque no necesitaba los ojos para mirar. Sí. O sea, no, no necesitas la voz para hablar. Y, 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 y una vez que una, una verdad esa está asentada, o sea, que es un sí. hecho, ni con cien bueyes la mueves. Claro. En, 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 o sea, es todo eso, o sea, son metáforas, pero la, la, la realidad solo se explica a través de la metáfora. Uh -huh. Por eso es tan importante el arte porque el arte nos da todas esas metáforas que de verdad escriben y explican la realidad. Y es por eso que estamos en una exposición de pintura. Uh -huh. Qué guay, yo he visto como la gente que sabe, hace mejor en los cuadros. <laughs> el conejo <laughs> bueno, es la lujuria de, claro. de, de, de la Edad También media y del Renacimiento. El mar martirio de San Antonio. Uh -huh. Igual, son todas mis... Eh, las cosas... A San Antonio lo martirizaron mucho, ¿no? Se le apareció un demonio negro. ...que ahí lo he puesto como un niño... ...dándole como, ...en vez de la manzana del pecado... ...que sabes que la manzana uh -huh. no aparece en la Biblia... ...en ningún momento... ...le da una granada... ...pero, pero pa, aparece también la serpiente... ...que es como... ...que es como <laughs> youtuber... <¿no? Sí. risa> ...habla y dice... ...una serpiente que explica. habla... O sea, ...más surrealista... ...es, es buenísimo... <laughs> ...bueno a mí me gusta mucho el surrealismo... ...de hecho... ...los cuadros... ...son no, muy surrealistas... Es, es surrealista... Esto o sea, es surrealista... Eh, ...eso me o sea, gusta... ...pero me gusta lo, la magia... ...o sea... ...y el sincretismo... El, ...nosotros podemos ver además... El de diferentes épocas de la pintura, porque a pesar de que tienes un, una pincelada que es muy cercana también al expresionismo alemán, sí. tienes un lenguaje muy cercano al surrealismo y, y además a ese primer surrealismo porque... En la Edad Media fue más surrealista sí, que sí, el surrealismo. Sí, 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 sí. totalmente. O, pues, se volaron, se a volaron. A mí me encanta, claro. Se vez volaron. Que museo, todo eso. Y ya no, digamos, y, de, y después en el Renacimiento, y, y el Bosco es más surrealista bueno, que los surrealistas. O sea, el Bosco le daba tres vueltas claro. a Dalí. Entonces, to, es, es, es sí, el sí, sincretismo sí. que hay en el arte y que permite que se crea un, crear un lenguaje. Uh -huh. Y eso, y a mí lo que me gusta también es que la gente... ...vea lo que quiera ver... ...o sea, yo no hago los cuadros con... ...o sea, yo lo hago con una... ...con un concepto, con una idea... ...y yo sé lo que estoy pintando... ...pero... ...también sé que la gente en su cabeza tiene otras cosas... ...o sea, claro. eh, yo le puedo decir misa... ...pero después si ellos dicen, no, no... ...este cuadro a mí me expresa... Pues, ...la lujuria de no sé qué o no... ...o la... ...o las mentiras de los conejos... ...que los conejos son como... ...o lo, lo quieren matar... ...lo que sea... ...pero eso es lo que a mí... El, ...veo que mis cuadros... Depende de quién lo vea y depende de su experiencia, tiene infinidad de lecturas. Algunos claro. más complejos y otros, como los gatitos, son más, más sencillitos. A también, mí me ¿verdad? encantan estos chorreados, <laughs> estos me gustan muchísimo mm. y me encanta con qué libertad usas el color. O sea, me encanta el, el rosa, mm. esos rosas y todos estos anaranjados, los pantalones anaranjados, que son casi azafrán, es, es, eso, eso me gusta. A mí es que cuando ocurren estas cosas, digo, ¿por qué lo voy a quitar? Si me encanta. No, se ve muy si bien. Es que... Además, siempre va a parecer recién hecho. O sea, va a pasar 50 años y a decir, uy, esto está recién hecho, está chorreando. Pero es, es que es parte del, de la relación con el material. O sea, a mí no me encanta toda la obra. Hay algunas cosas de Rauschenberg que me gustan, otras uh -huh. que me parecen horrendas. Como... Sus ready y todo eso. Pero decía una cosa muy cierta: yo, yo no, el, el material no se equivoca. Yo me, el que se equivoca soy yo. El material no se puede <laughs> claro. equivocar, exacto. El material es lo que es. Pero el que se equivoca es el que no lo sabe claro. usar. Entonces, cuando ves eso, hay esa relación muy respetuosa, pero muy libre del sí. material. Y yo, yo disfruto mucho pintando. ¿eh? Esta gente que dice. Yo sufro pintando, yo tal. Ay, ¿Yo? pues que no pinten... Pues, claro, pero, si pero además, vida se ve... ...la No se viene a sufrir. Bueno, Esta, sí, pero luego no. hay fuerza. otro cuadrito de eso como mis gatitos... que me gusta pintarlos también, con estos colores flúor, Estuve probándolos. Bueno, y Claudia. A ver, mira. pero Cali, ¿quién es Cali? Cali es eh, ah, la gatita, Kali, es ella. Cali, Hanuman y Kugin. Hanuman, Hanuman, Caliza. Yo admiro mucho Hanuman. este es Sí, a Kali. mí me encanta Hanuman. Kali el también. dios mono. Sí, el dios mono. Pues, mm. Y mira, y este, claro, este ya es mi familia. Esto es Claudia uh -huh. con los gatitos, con los tres gatitos, la perrita, y yo soy el, el sillón. Es, es un, es es un, un cuadro pleno. de familia. Sí, muy bien. Genial. Y es, es así, porque Claudia es fano? muy dulce, eh, tiene mucha vida interior, tiene... o sea, es que al final eh, pinté dos cuadros de Claudia. Uh -huh. Uno lo tengo en el estudio, que te lo enseñaré, que no lo tengo terminado, uh -huh. y no conseguí captar lo que yo quería de ella. ...y este sí, de hecho no lo vendo... Este, ...este cuadro no se vende... ...este no lo vamos a quedar... ...porque esta dulzura que tiene ya en el rostro... ...el, el, el ojo azul que es una pinceladita... ...el, el cuerpo, todo esto ¿no?... Uh -huh. esta, ...la materia, mi gatito... ...digo no, esto no lo vamos a quedar nosotros... Claro, ...yo no me, no me suelo quedar familia, cuadro ...pero hay unos que sí te debes de quedar con ellos... Por ...sí supuesto. pero no, no suelo quedarme... ...pero digo este, no lo, este sí me lo quiero quedar... ...porque además en ese inmenso autorretrato... ...que es la obra de cada artista... porque o sea, hagan lo que hagan, hagan escultura, hagan abstracto, hagan este, este figurativo. Las obras, la obra de un artista es un autorretrato de él. Sí. Entonces, eso es, 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 esto es muy descriptivo de, de, de tu autorretrato, <coughs> el que estás construyendo con sí. toda tu obra. Y hablando Pero de autorretrato, aquí, autorretratos. <risa> <risa> ya, esta es la experiencia que hice este verano de pintarme y pintar me pinté un, retrato, un autorretrato por día. Uh -huh. 31 autorretratos. Y están ordenados. ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal, 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 tal... ...y este es el último que hice... ...y claro, cada día me sentía de una manera... Y ...pues eso aquí... eso cada uno es diferente... ...claro, aquí me sentía pues... ...enfadado con el mundo a lo mejor... ...aquí me sentía más juguetón... Eh, qué más, porque aquí más no, y sexy... ...y además los más, colores... Más unos, ...unos son más <laughs> ocres, unos son sí. como ese amarillo... ...todos este, son... ...este diferentes. recuerdo que un día muy agobiante... ...hacía mucho calor y parece que me estoy quemando... Uh -huh. ...y digo, lo voy a hacer solo... Además, cada retrato, yo me lo tomo, cada cuadro, como un reto. Digo, lo voy a hacer con blanco, amarillo y naranja. Se acabó y... ningún oscuro. Y he conseguido, como creo que he conseguido esta atmósfera. Ese lo pinté de noche, porque en ese día no tenía ganas de pintar, pero digo, lo voy a pintar. Y por la noche, con esta cara de cansado y con uh -huh. esta, pues lo pinté, pero mira, me puse una gafa y todo arriba. Ahora, tú. Por lo que veo, tú tienes autorretratos en donde sí si usas el espejo como herramienta. Siempre. Y autorretratos donde antes te tomas una foto con no, el no, móvil, no, no, no. todos son el, el todos, espejo. Todos son espejos. Sí, me tengo a mí. De hecho, en, yo me uso como a, modelo. Y, y A ver, ¿y esa relación que tiene el artista con el espejo? Porque a mí me encanta la imagen del espejo como herramienta del arte. Uh -huh. y, y además el, el, la misma obra como espejo del artista, que claro. se, va, se va multiplicando todo, ¿no? Y cuando tú estás pensando en un autorretrato, ¿llega un momento en que piensas que eres objeto de tu propio arte? O sea, ¿eres objeto de tu propia obra? Yo me cojo como excusa para, para pintar. O sea, no, uh -huh. no hago autorretratos para pintarme yo. Uh -huh. Cada autorretrato que yo hago, verás que tiene un concepto detrás. Ajá, sí, exactamente. O sea, no digo... Un concepto estético como todos, este... o Todo, como este. todo, como este, o sea, más lejos, como Magri, este, este más ácido, aquel más ajá. triste. Pero entonces es, una, es un pretexto sí. para experimentar con otras ideas. Exactamente. exactamente. Te, pu puedo pensar que entonces tú estás viéndote como un ente neutro uh -huh. en el que se pueden aplicar distintas cosas, como si te disfrazaras. Claro, de, o, si yo tuviese este es un disfraz, modelos. O sea, sí, el sí, momento, todo o sea, es un disfraz. Uh -huh, sí, porque yo, si yo tuviese modelos, no me pintaría tanto. O sea, si tuviese algunos modelos. Pero sería igual, a ver, ¿pero sería igual de interesante. Eh, no, creo que no, claro. Porque también me gusta el autoconocimiento. Eso. El, yo sé ponerme, porque la cara cambia. O sea, que cualquier gesto te cambia el rostro. De hecho, uh -huh. hay veces que me... todo esto, alguno, este, ¿no? Ah, me pone así. Y decía, ¡ay, esto no es! Y lo intent sí, porque, intentaba ejemplo, y era muy, esa, muy esa, difícil. Ese, ese papa así de bacon, que sí, es maravilloso, sí, sí, sí. que es así uno de los grandes masterpieces de la, de la, del, no. del arte. O sea, tú en ese momento que dices, oh, bueno, bacon y, y yo mismo y tal, entonces digamos que si hay esa máscara, entonces el autorretrato sí se convierte en una máscara. Sí, y de hecho eh, lo que intento siempre en los autorretratos... Es tener un estado de ánimo que yo me lo provoco. Por uh -huh. ejemplo, te estaba diciendo ese de ahí abajo, ¿no? Que tiene muchísimo empaste. Fíjate todo el empaste que tiene. Uh -huh. Este lo hice casi a oscura y bebiendo vino, yo solo en el estudio. Entonces cogí un punto y estaba yo muy alegre, muy bueno, me manché los, 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 los pies de óleo esto. Digo, ¿pero ¿qué pasa? Y luego otros más serenos, uh -huh. ¿no? A lo mejor este estaba triste. Fíjate las pinceladas como están. ...ordenadas, transparencia, controlando todo... ...porque no estaba yo muy contento este día... ...pero el fondo es negro, es eh, muy melancólico... Sí. ...y, o sea, cada uno, este es más misterioso... Como más este, si ...salió así, mira la mirada que intensa tiene... ...o sea, cada, cada uno de los otros... Que hay, ...que hay más, ¿no?, hay más autorretratos... ...siempre digo, ¿qué quiero, qué quiero decir uh -huh. con esto?, ¿qué quiero decir?... ...pues me, me trabajo la idea y después yo... Me pongo, me disfrazo, me pinto la cara, me pongo, yo me, me uso como modelo y me uh -huh. hago lo que sea. Y este, por ejemplo, este soy yo las dos veces uh -huh. y si es mi, mi yo anterior de poeta, que yo iba así con mi sombrero, con mi perilla corta, eh, con mi... Esto es que yo me sacaba un poema de aquí, me bajaba a la cremallera, me sacaba un poema y lo, y lo <laughs> leía. Entonces, todo el iPhone, el vino, la India siempre presente... Eh, el megáfono, porque también uh -huh. recitaba poemas con megáfono, mis libros, por ahí, el, el esqueleto de gato, los gatos siempre me han encantado, mi bastón, siempre llevaba un bastón, y este, esto fue como el paso de, vamos, me puse a editar libros de poesía, a uh -huh. recitar en todos los sitios, he puesto, lo dejé, lo dejé atrás por el, el que me fui formando, ¿no? fíjate la perilla, no la tengo tan larga uh -huh, como ahora, pero la dejaste crecer, la dejé crecer, eh, ya tengo aquí el lápiz detrás, uh -huh el pincel en la mano, eh, la escultura clásica pero con la cabeza cortada, porque también lo clásico sí, pero no todo, y estas lecciones del papel arrugado, el papel así, son lecciones de dibujo que yo doy, o sea, está lleno de símbolos y yo me estoy abrazando a mí mismo y con mi mano así, que es la que me pongo siempre uh -huh. a lo greco. ¿no? Uh -huh. O sea, esto, este es muy importante, este, este otro retrato, porque fue mi paso de el mundo, mi mundo antiguo. Y lo que hago ahora, que tiene que ver con la pintura. Vamos, siempre he pintado, pero uh -huh. me he volcado más en la pintura, en la red. Sí, te concentraste y más. Y asumiste sí. además tu personalidad de pintor. Exactamente, claro. Que es muy diferente uh -huh. a estar jugando entre sí. una cosa y otra. Pero también soy los dos, porque cuando hago los vídeos también me gusta el show, me gusta. Bueno, eh, y divertirme. obviamente sigues con el uso de la palabra, porque si no, claro. pues no estarías haciendo claro. vídeos. Y aquí empezamos ya con las alegorías andaluzas, que fue con lo que retomé mi bueno la pintura o sea, yo estuve nueve uh -huh. años sin pintar solo dibujando uh -huh. desde que volví de sí. mi primer viaje a la India eh, fue ese proceso de depuración sí. antes de que retomas el color y, el y me medio. puse a pintar cuadros grandes uh -huh. de esqueletos que me encantan los esqueletos y esto es pues los tres papas o sea esto, yo con la iglesia he siempre he sido muy crítico uh -huh. y claro este es el Papa pobre ...que tienen las sandalias rojas... ¿sabes? ...los papas tienen los zapatitos rojos... ...porque eso Ay, viene de las sandalias... A... Ah. ...de los antiguos... Sí, ...pero bueno, pero ahorita sí. tienen unos hechos a mano... ...sí, que sí... Son así. <laughs> ...luego tiene un anillo de oro... ...y está metiendo mano en la comida... Uh -huh. ...claro, están porque lo ...en bueno, la iglesia porque nos vamos a, a es decir... ...es una sandía... ...todo, es una sandía, claro... ...que es como el mundo... ...y uh -huh. las pepitas somos la gente... ...y está ahí divulgando... ...el papa rico... ...tapándole la boca... ...a una mujer... ...que está boca abajo... Porque uh -huh. las mujeres en la iglesia ni pinchan ni cortan, no uh -huh. quieren. Y esto es la, esta correa es la serpiente, pues una correa que está ahí así como. Tiene un. Esto es una plaquita de Dios, esta la que se pone en las puertas de las casas, uh -huh. pero la tiene vuelta para atrás. Porque yo creo que la iglesia no tiene mucho ya que ver con, con lo que Dios promulgaba. Y Dios, bueno, yo, y no, no tiene Jesucristo, mucho vamos. que ver con la sociedad misma, uh -huh. ¿no? Esta y semanada. luego, del <laughs> bastón, tiene un macho cabrío, que es justo el demonio, ¿no? <laughs> El, y él sí tiene los oros, las cosas así. Y, y este es como el Papa, uh -huh. que está mordiendo el cabo de la manzana, que no tiene brazos, porque cuando yo creo que el Papa, vamos, no lo sé, pero cuando se están en situaciones así de mucho poder, ellos quizás que no, puedan, no pueden hacer casi nada, porque lo manejan. Lo, y un brazo está en el vino, y el otro brazo, pues está aquí, tiene un niño, uh -huh. un niño Jesús, pero en, justo ahí, uh -huh. no en la parte de la pelvis, y esta mano sí está. Tocando la cabeza de como un sabio, ¿no? Y están pisando la Biblia. Y luego hay otras tres papas ahí. Eso es el humor de mi cuadro, claro. Uh -huh. Los tres papas y, otro, y otras tres papas ahí, tres patatas, <laughs> ¿no? Y luego el fondo es como una catedral. Mira, hay un arco aquí, uh -huh. marrón, y otro. Están metidos en una cripta. Luego, sí, claro, son si como te, unas catacumbas. Las catacumbas, si te metes por aquí, ves Ajá. gente, ves velas, ves. Ya sí, lo que... los, los fondos me gustan, los fondos hmm. están muy interesantes. Que cuando veas mis cuadros abstractos va a decir, claro, esto es lo que hacías en la abstracción. Sí. Se parece mucho, pero... Bueno, y, y mucho de ahí viene, pero lo que también es muy interesante en tu visión crítica, que si esto lo trasladas a los gobernantes contemporáneos, también te va, porque finalmente la, la, la religión comenzó también como una función de Estado. Uh -huh. O sea, pues el, siempre ha sido el Estado Vaticano, siempre ha sido un, un gobierno en sí mismo, ¿no? Uh -huh. y, y en un momento además de que prácticamente eran de los príncipes más poderosos de Europa. Claro. Y si todo, todas estas críticas las trasladas a los gobernantes contemporáneos, a, a cómo están deterioradas las democracias, por ejemplo, pues muchísimas de estas cosas les van perfectamente. Claro son más universales porque sí, yo pues que esa es, es, la, <coughs> pues es la, la cuestión universal del arte una de las cosas que yo por lo que también elegí caninas eh, o calaveras o, es porque si yo hubiese pintado ahí la cara del papa este cuadro po se podría se tener ahí. claro te, tendría fecha caudicida. no yo pinto una calavera que es eterna cu eterna cualquiera eterna. puede ser no uh -huh. entonces bueno aquí está la virgen de la candela he pintado varias vírgenes no me gusta mucho la lo, las composiciones triangulares para, esta, para pintar esta virgen yo no igual a mí no me interesa pintar el fuego tal cual como se ve en la foto porque no tiene sentido yo quiero pintar el alma del fuego qué fue uh -huh. lo que hice durante una semana en el campo me puse a hacer fuego a mirarlo a fotografiarlo a dibujarlo para ver cómo se movía el fuego no que, que, cómo, cuál era la esencia del fuego y la esencia del fuego era una cantidad de matices de amarillo, sí. de, de naranjas, de negros también, estos negros también o sea, los tiene. relación o sea... con el oxígeno, la <coughs> materia y demás hace que el fuego sea como una cosa viva. Es una cosa sí, viva. Sí, sí, el movimiento. Es una cosa no, no, lo puedes, no lo puedes coger. O sea, es una cosa que. Por mucho que lo mires, te quedas embobado porque cambia tanto. Que, y, y eso es lo energía que he querido en este pura. cuadro. O sea, sí, está sí. lleno de energía. Sí, sí, Entonces sí, sí. Es, muy, es muy fuerte ver el fuego. Uh -huh. y es luego, muy seductor. Y esto, yo he querido. Mmm, quería pintar eso. O sea, quería pintar que tú miras el cuadro y, y, y vibra tanto que dices: esto se está moviendo, esto está, está ardiendo, uh -huh. esta, esta virgen, con los ojos tapados, la virgen, claro. Y aquí tiene unas ramas que también se van quemando. Esos naranjas puros, mira, estos empastes de los amarillos, diferentes tipos de amarillos. Me compré diferentes tipos de amarillo también porque necesitaba más tonos. O sea, si, te, si coges o sea, un, tro aparte del, un trocito Porque tú inventas tus propios tonos, ¿no? O sea, a partir claro, de los tonos que compras. Yo voy, voy comprando y voy a, siempre hago mucha mezcla. Uh -huh. Uh -huh. Cuando estoy pintando algo, como hablaba siempre, detrás de cada obra hay un concepto, ¿no? Uh -huh. Si me hace falta más color, me voy, o sea, digo, yo tengo tres amarillos. Pero uh -huh. si veo que digo, aquí falta, me falta vibración, me falta, voy a la tienda y compro otros, otros tres diferentes. Uh -huh. O sea, dependiendo, cada cuadro tiene su, su idea. No, no es que tenga una fórmula que diga, tengo estos colores, esta paleta. De no, no, no. Quiere decir que el concepto, eso lo digo yo en mi libro, el concepto se desarrolla a partir del hacer. O sea, uh -huh. no es el concepto como, se, como dicen en el arte conceptual, ¿no? Que no, no, claro. pueda existir el concepto sin la obra, ¿no? <laughs> claro. O sea, entonces la, en el hacer, tú vas desarrollando el concepto y dices, ese concepto necesita más amarillos, claro. necesita más anaranjados y los tengo que hacer. Sí. Y, es, y la obra misma con, este, tiene el concepto en la forma. Uh -huh. claro, 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 totalmente. Pues así luego... Y, bueno. las telas del, y la tela de este manto, por ejemplo... Hmm. Esta es una es tela aquí. que compramos en India. Ajá. ...que me gusta mucho porque está muy floreada... ...las vírgenes además las ponen... ...pues le ponen unos mantos con... oros, con... Oro, con uh -huh. ¿no? ...las vírgenes de Soto de Andaluza y tal... ...pero esta no, mis vírgenes no son... ...no tienen esa opulencia... ...tiene otro tipo de belleza... ...no, como esto... ...tiene una pequeña granada... ...aquí y tiene clavado tres dardos... ...en la granada... ...o sea, es como un corazón, su corazón una granada... Uh -huh. ...pues siempre a las vírgenes se le ponen en Andalucía... Hay algunas que tiene como un corazón y sí, con los puñales clavados, claro. ¿no? Sí, sí, y sí. digo puñales, no, prefiero dardos, ¿no? Que es como más, porque muchas veces el, el, yo tengo una diana y en, el, en el estudio y el dardo es como tú intentas siempre llegar al centro, pero casi <laughs> casi nunca, ¿no? No, pero Lo pero que son, sigue. Como, son como otro, son como flechas sin arco. Claro. Los son muy bonitos. Pero me gusta mucho el el hecho de del azar, ¿no? De cómo vas tirando y luego no no, no llega. Uh -huh el juego también, y que, bueno, si te clavo un dardo ahí, pues, tiene dos cuernos aquí, como collar. Además, ¿sabes qué? Siempre nos rompen el corazón por azar. Claro, pues sí. Pues, definitivamente. Entonces, pues, y así debe de ser.